¡Viva la patria! Nos encontramos en las calles de Caracas, en el centro de Caracas, y queremos que el mundo vea la normalidad. Hoy, cuando la oposición venezolana ha hecho un llamado irresponsable a paro, cuando este país lo que necesita es trabajo, los venezolanos y las venezolanas en todos los rincones del país le han dado una respuesta contundente. La gente quiere trabajar, la gente quiere la paz. Después de un balance que hemos hecho por todos los estados del país, podemos afirmarle hoy a Venezuela entera y al mundo que Venezuela está trabajando. Las calles hablan por sí solas. Invitamos a todos los medios nacionales e internacionales a que le muestren al mundo y le muestren al país la verdad de Venezuela. Aquí no se paró nadie. En este país está trabajando todo el mundo, todas las instituciones. Nosotros podemos afirmar con mucho orgullo y con mucha alegría que en Venezuela triunfó la paz. Este país quiere paz. Este país no quiere confrontación, no quiere guerra. Este país necesita trabajo en un momento de crisis profunda, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo un esfuerzo extraordinario en medio de la baja de los precios del petróleo para garantizarle la protección a nuestro pueblo. Ayer mismo ha hecho un anuncio de aumento de salario para proteger a los trabajadores y proteger al pueblo. Por eso nosotros podemos afirmar hoy que todos los sectores de la economía, y lo puedan revisar, están trabajando 100%. Se puede ver la industria petrolera desarrollando su trabajo, la banca pública y la finanza, el comercio, las empresas básicas, la pequeña y la mediana industria, el transporte, la educación, la salud. Todas las empresas están laborando, de manera que este país le ha dado una victoria más a la paz, una victoria más a la revolución. Cuando hacen ese llamado irresponsable, lo hacen con el fin de destruir al país. Y este país dio una demostración contundente. Yo creo que es una oportunidad para que esa Venezuela que pretende vendérsele al mundo, que es una Venezuela que está en conflicto, etcétera, etcétera, que tomen las calles de Caracas, las calles de cualquier ciudad de Venezuela y se la muestren al mundo, para que vean que en este país triunfó la paz y podemos caminar por las calles de Caracas, del centro de Caracas. Aquí estamos entre la Asamblea Nacional y la Plaza Bolívar y estamos viendo al pueblo transitar normalmente, donde los comercios están abiertos todos, donde el gobierno está trabajando. Hemos visto a los ministros en sus tareas ordinarias trabajando. Este país lo que necesita es trabajo y el pueblo ha apoyado esta acción de trabajo. El pueblo le ha dicho no al paro. El paro convocado por la oposición en Venezuela ha sido un rotundo fracaso. Y ahora, hoy, nosotros nos vamos a dirigir hasta el Palacio de Miraflores, donde nuestro presidente recibirá una extraordinaria marcha, ¿verdad?, de trabajadores de la educación. Nosotros, con esta demostración, le dejamos claro al mundo que en Venezuela ganó la paz. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Nicolás Maduro!